movimiento, mire su movimiento, mire su movimiento. No, ya quisiera Juan. ¡Ay! Ya quisiera Juan. ¿Verdad, muchacho? Sí, sí. Ay. Yo lo vi usted y dije, ¿por qué Juan existe? Si necesito un hombre como usted. Cari, le voy a decir una cosa. Sí. Creo que no me voy a equivocar. Diga. Mucho menos cometí un error. Usted cada día está más linda que la mimita Marilyn Monroe. ¡Ay! Eso está lindo, ¿eh? Ay, por favor. ¿Usted vio esa boca que yo tengo? Ha llegado piropeándome para pedirme algo. No, no, es diciéndole que esa boca yo tengo, porque el profesor me decía, ese niño tiene una voz caletrina. ¿Una voz que...? Eso es cuando yo estaba chiquito, me decía. Y le dije, mami, a mi mamá. Pues yo le decía mami de chiquito. De chiquito, tu mami. Mami, ya soy feo. Y me dijo, ay, mijo, desde que naciste. Ay, Dios mío. Entonces, otra cosa, yo ahorita yo la vi. ¿Usted sabe cuál es el único animal que hay que entretener para que no cambie de sexo? ¿Cuál? Oye, el burro. Hay que hacerle gracia para que no se aburra. Pantaleo. Pantaleo. Porque me dijeron, claro que sí. El único y representación del latino en Estados Unidos. Mire esa figura, mire esa figura, mire esa figura. Mire, bájale, mire. Sí, porque la gente piensa que yo soy bobo, porque hablo así. Y no he pedido mi tradición. Ha pedido, déjeme quitarme los lentes de Soy. Que son de Soy, que yo él me lo presta. De una amiga. Entonces, la gente cree que yo soy bobo porque yo hablo así. Es que yo soy una persona tradicional. Guaido me raese. Ahí, desde ahí. Me raese, sí. Claro que sí. Hoy fui a un bodeguero. Así. Y le dije, ¿cómo está la leche? Y me dijo, a $2 la yaida. Digo, $2, déme 2 yaida. Él busca una cinta, la mide, coge un galón y la pone ahí. Leche, y se queda mirando. Y ahora que digo, no envuélvame la que me la llevo. Porque él creía que me engañáis a mí. Tengo un problemita. Tengo un problemita, chaval. Creo que estoy sufriendo. Estoy sufriendo de azúcar. No me digas. Ay, diabetes. No, no, es que todo el mundo me dice adiós bombón, adiós caramelo, adiós dulzura. Pero será la mujer. No, que te dice. Yo te oí que tú estabas hablando ahorita de leche de burra. No, sí. No, yo no. Es que Francia, en México, paga un buen dinero para bañarse en leche de burra. Que dicen que tú no te bañas nunca con leche de burra. No, yo me baño con Rosa. Ah. Con Rosa, la vecina mía, que le da miedo bañarse. Yo me baño con ella. Con flores. Sí. O sea, tu vecina que le da miedo. Ella sí, ella le da miedo bañarse y yo voy y me baño con ella. Marisa, sí. Y Marisa. Por ahí está Marisa, que es muy rico de cosas. Marisa. Pero, pues ya puede venir para acá. Marisa, vea cómo yo le tengo una cosa. Mi amigo aquí te quería decir una cosa. Esa mujer le tengo yo una cosa. Todo lo que estoy buscando por ella, mamá. Desde el currículum, Marisa. Ay, le tengo algo más, le tengo algo más. ¿Qué más tú tienes aquí? Si ella viene, se lo voy a decir. Como yo sé que en este ambiente se mueve mucho chisme, si ella no viene, para que lo sepa todo el mundo. No, esto aquí, de eso vivimos. De chisme. Del escándalo del chisme, no. De la información de farándula. No digas esa palabra aquí. De farándula. Bueno, pues si ella no viene, yo se la voy a mandar a decir contigo. Está bien. Y oye esto, oye cómo dice. Oye cómo dice, Soy padre de 5 hijos. Oye. Y esa es la pura verdad. Yo no me entristezco si tuviera 5 hijos más. Pero me pondría muy contento si Marisa fuera la mamá. ¿Qué te pareció eso? ¿Te gustó eso? No, o sea, la cosa es saber si le interesa a Marisa tener 5 hijos contigo. Bueno, que se aproveche ahora, que se aproveche ahora porque ya... Oye, corazón, ¿y tú? Llegaste con el trabajo. Ay, a propósito, tengo que dirme, que tengo un trabajito, una funeraria. ¿Una funeraria? Sí, me van a conseguir trabajo. Te contaré o te lo mandaré a decir por email. ¿Y de cuándo es eso? Voy a cremar muerto. Después te digo. ¡Ay, Dios mío! Hasta la vista, muchachos. Cuídense. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué placer está aquí! Va a cremar muerto. Marisa, voy contigo.